Bueno, estamos acá en el hipódromo de La Parra, ya acaba de arribar la gente de Santiago del Estero. Aquí se encuentra el amigo Pericó, cuidador del caballo tacuyano, y su yoque Alexis Carabajal. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes, ¿cómo han llegado? Buenas tardes, bien. Gracias a Dios llegamos de 10, así que descansado ahora un poco, pero todo de 10. ¿Cómo viene Tacuyano a enfrentar esta carrera? No, el caballo viene bien. La carrera ya fue corrida, viste, ya le ganó el otro, pero bueno, el dueño quiso venir, el caballo tema cuidado, todo eso viene de 10 puntos, esperamos tener suerte nomás y las carreras hay que correrlas, viste. Por supuesto, una expectativa muy grande, te cuento, que se ha generado aquí en la zona nuestra por la presencia de Tacuyano y a su vez de ver el caballo Soñador que nunca corrió aquí en La Parra. Bueno, Soñador viene de perder un clásico en General Cabrera hace poco tiempo, Tacuyano un caballo que viene en ascenso y por eso genera una gran expectativa esta carrera. Espero que sea un buen desarrollo y que los caballos lleguen 10 puntos por el domingo, ¿verdad? Sí, que nos ayude el tiempo, el más que pare. Y bueno, Soñador sabemos que es un gran caballo, ha corrido con los buenos, ha ganado, le ha ganado ya a Tacuyano, pero bueno, que lleguen bien los dos, que el domingo se den las cosas bien y que la carrera sea abierta, normal y que gane el mejor. Bueno, Alexi y Pericó, le deseamos por supuesto desde aquí la mejor de la suerte. Le agradecemos por estar aquí ya con nosotros en La Parra y esperemos que lleguemos bien todos por el domingo. Sí, gracias, Checho, igualmente. Muy bien, muchísimas gracias. Para en el Hipódromo Municipal de La Parra, en el estudio Los Tres Angelitos, del amigo Germán Rosina, ya esperando el gran compromiso que se viene para el próximo domingo, en el gran desafío mano a mano entre Soñador y Tacuyano. Estamos con Germán Rosina, quien es el cuidador y el jockey del caballo Soñador, el caballo que defiende el prestigio del Hipódromo de La Parra. Buenas tardes, Pichón, ¿cómo te va? ¿Cómo está todo? Aquí estamos, ¿cómo anda, Chicho? Aquí estamos, viste, esperando ese desafío ahí que es dura, pero bueno. Esperemos que lleguemos bien. Y bueno, realmente es una carrera muy esperada, una carrera que ya se ha corrido, que tuviste la suerte de ganar en una oportunidad en San Francisco ante Tacuyano. ¿Y cómo llega Soñador para este compromiso? Hasta ahora, gracias a Dios, estamos bien. Esperemos que sigamos así y que alcance llegar bien. Hasta ahora estamos bien. Una expectativa enorme en toda la gente de la zona que lo quiere ver correr, que nunca lo han visto, ¿verdad? Muchos pedían que corriera el caballo acá, pero para poderlo disfrutar. Bueno, y gracias a vos y al amigo Lacero se ha podido concretar y por supuesto a la gente de Tacuyano también la predisposición de venir a correr aquí a La Parra. Va a poder disfrutar toda la gente de la zona de la presencia de estos dos grandes caballos, dos grandes exponentes del Tour, ¿verdad? Sí, gracias a Dios y gracias a ustedes que se comprometieron en hacerlo y bueno, hoy estamos trabajando para eso y podamos, ojalá que le podamos brindar un espectáculo lindo a la gente. Bueno, Pichón, te deseamos la mejor de la suerte, por supuesto, para el próximo domingo y que sea todo con suerte y que gane el mejor al que le toque. Gracias. Gracias a vos, Pichón. ¡Vamos, Soñador Viejo, no más! ¡Soñador Viejo, no más! ¡Soñador Viejo, no más! Sobre el competidor número uno, Tacuyano, que va resueltamente, busca los puestos de vanguardia. Descuenta ya los últimos 120 metros por Nico Lucho, en cabeza, cabeza abierta, el dos Soñador. Pequeña ventaja sobre el uno, Tacuyano. Pocos metros por Nico, el dos Soñador.